Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Soy Ana María, bienvenidos. Los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata de una joven de 18 años de edad quien asesina de manera brutal a su propia madre en la ciudad de Aurora, Estados Unidos, el 28 de agosto de 2013. Su nombre, Isabela Yunmi Guzmán. Isabela, como la llamaban las personas más allegadas, nació el 9 de junio de 1995 en la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos. Sus padres, Robert Guzmán y Yunmi Hoy, de 47 años en el momento de los hechos. Quienes la conocían desde pequeña decían que ella era una niña muy difícil de tratar, con un carácter muy agresivo y malo, y no obedecía para nada a su madre. Sus padres se habían divorciado cuando ella era muy pequeña. Tenía alrededor de 4 años y a partir de ese momento había quedado viviendo con su madre. El divorcio de sus padres fue en buenos términos, por lo que Isabela no tenía problemas para ver a su padre mientras vivía con su madre, ya que vivían cerca y cuando Robert tenía oportunidad pasaba tiempo con ella. La pasaba a recoger a la escuela, la llevaba de paseo, etc. Al parecer, Isabela había asimilado bien los nuevos cambios y se adaptaba bien a ellos, pero luego de algún tiempo su conducta comenzó a cambiar. Se volvió más agresiva, retraída, principalmente con su madre. Era tan extremo su comportamiento que a la edad de 7 años fue enviada por su madre a vivir con su padre porque ella no lograba controlar a la niña. No vivió mucho tiempo con él porque con él también tenía ese tipo de comportamiento. Tenía un carácter muy errático, gritaba mucho, hacía berrinches y destruía las cosas que encontraba en su camino cuando se enojaba. Por este motivo fue que luego de unos meses volvió a la casa de su madre. Al llegar a la adolescencia, su carácter no solo no cambió, sino que empeoró. El trato hacia su madre era cada vez peor. Y no se conocen los motivos de por qué Isabela la trataba de esa manera. Su madre, al poco tiempo de separarse de su padre, volvió a casarse con un hombre llamado Ryan Hoy. Y aunque Ryan se llevaba bien con ella, tal vez a ella le molestaba que sus padres se hubieran separado y quizá de alguna manera culpaba a su madre por la separación. Vivían los tres en la ciudad de Aurora, Colorado, Estados Unidos. Isabela no estudiaba, sus notas eran bajas y aunque pasaba de grado siempre recibía sanciones en el colegio por su mal comportamiento. Las discusiones con su madre se volvían cada vez más frecuentes. No terminó la secundaria, abandonó los estudios en el último año, pero no llegó a graduarse. Pasaba todo el tiempo paseando con sus amigos, salía de la casa y pasaba días sin regresar, y además tenía muchas actitudes que ni sus padres ni su padrastro estaban dispuestos a aceptar ni tolerar. No quería continuar con sus estudios y tampoco quería trabajar. Su madre le había propuesto que retomara sus estudios, que ella la apoyaría, que le pagaría la universidad, pero ella no aceptó. No tenía la más mínima noción de respeto hacia su madre y en varias ocasiones cuando discutían le escupía en la cara. Con su padre tampoco tenía una buena relación, ya que cuando pasaban tiempo juntos siempre terminaba en discusiones muy acaloradas, pero era menos agresiva con su padre que con su madre. La noche anterior al asesinato, Isabel había discutido con su madre y había vuelto a escupirle en la cara. Y luego de eso le escribió algunos mails con amenazas, como por ejemplo diciéndole, tú pagarás. La madre de Isabela tenía un estudio fotográfico en el centro de la ciudad de Aurora, donde vivían, y trabajaba muchas horas al día, haciendo muchas veces jornadas de hasta 12 horas. Eso Isabela se lo reclamaba a su madre porque no le quedaba tiempo para estar con ella. Isabela a veces también trabajaba en ese lugar, en ese estudio. Como Ryan también trabajaba todo el día, Isabela pasó la mayor parte de su niñez sola en su casa y tal vez por esto fue acumulando resentimiento, principalmente hacia su madre. Como sus padres tenían buenos ingresos económicos,
A Isabela nunca le faltó nada en cuanto a cosas materiales, pero lo que sí siempre reclamó fue la atención de sus padres, porque pasaba la mayor parte del tiempo con personas que la cuidaban. Además de sus padres, también Ryan siempre estaba pendiente de sus necesidades. Su padre Robert declaró en una ocasión que la madre de Isabela le tenía miedo a su propia hija, ya que cuando discutían, Isabela la amenazaba de manera constante y de manera muy agresiva, ya que no tenía límites. Junmi trabajaba mucho para mantener a su familia, pero esto a Isabela no le interesaba y no lograba entender por qué Isabela tenía ese tipo de comportamiento con ella. Al parecer, Isabela se comportaba de una manera muy agresiva con su familia, pero con sus amistades o fuera de la casa, era una persona muy diferente. Se mostraba tierna y amigable. En las fotos que subía a las redes sociales, también aparecía como una persona dulce y tranquila. La noche del 27 de agosto, Junmi e Isabela tuvieron una discusión. Luego de eso, Isabela se fue a su habitación aparentemente sin sobresaltos. La mañana del 28 de agosto de 2013, Isabela y su madre tuvieron una nueva discusión. Como Junmi le tenía tanto miedo a su propia hija, decidió llamar a la policía para que la calmara, ya que sabía que ella sola no podía hacerlo. Vino una patrulla. Los policías dialogaron con Isabela y su madre, y como notaron que Junmi no tenía lesiones físicas visibles, pensaron que era una simple discusión familiar y se retiraron, creyendo que como dialogaron con Isabela, estaba todo controlado y solucionado. Antes de retirarse, los policías hablaron con Isabela y le advirtieron que si seguía comportándose de esa manera, su madre podía echarla de la casa, porque en ese momento ya era mayor de edad. Esto hizo que Isabela aumentara su ira y resentimiento contra su madre en lugar de calmarse, como habían pensado los policías. Luego de todos estos acontecimientos, Junmi se fue a trabajar esa mañana. Isabela había quedado en su habitación aparentando calma después de la entrevista que había tenido con la policía. Junmi le había pedido a Robert, su padre, que fuera a su casa a dialogar con Isabela porque no cesaban las discusiones entre ellas y había llegado al extremo de tener que llamar a la policía para calmarla. Más tarde, su padre fue a la casa a hablar con ella respecto al trato que le daba su madre, diciéndole que debía mejorar su relación con ella y que debía respetarla. Según él, tuvieron una larga charla de manera calma. Él pensó que había apaciguado de alguna manera a su hija, porque cuando culminaron la charla ella demostró estar muy tranquila y aparentemente más centrada. Al notar esto, Robert se fue a su casa pensando que había logrado calmar un poco el carácter de su hija, pero no fue así. Luego, ese mismo día y por la noche, Junmi llega del trabajo aproximadamente a las 21:30 horas. Había comprado cena para su esposo, para ella y para Isabela. Sube al baño a ducharse mientras su esposo queda cenando en el piso de abajo. Ryan estaba cenando en el piso de abajo, cuando de pronto oye discusiones y gritos desesperados de su esposa pidiéndole auxilio y llamándolo desde el piso de arriba. Sube deprisa y se encuentra con que los gritos provienen del baño y cuando fue a abrir la puerta, la misma estaba trancada por dentro porque Isabela se había sentado en el suelo de espaldas a la puerta para impedir que Ryan entrara al baño. Pudo ver salir por debajo de la puerta un gran charco de sangre. Luego de varios intentos empujando la puerta para entrar, pudo ver a Isabela y el cuerpo de Junmi lleno de sangre y heridas. Ryan bajó, llamó inmediatamente al 911 y subió nuevamente con el teléfono y manteniendo activa la llamada al lugar donde se encontraba su esposa. Y la puerta del baño se abre y sale Isabela con un cuchillo en su mano. Lo llevaba hacia abajo, lleno de sangre, no lo miró a la cara y bajó las escaleras. Obedeciendo las instrucciones del 911, Ryan intentó reanimar a su esposa, pero al ver que sus ojos carecían de expresión, les dijo a los funcionarios del 911 que creía que Junmi estaba muerta. Para este momento, Isabela ya había huido de la casa.
Los paramédicos y la policía no demoraron mucho tiempo en llegar al lugar de los hechos, donde se encontraron con una escena aterradora. Según el oficial Frank Fania, portavoz del Departamento de Policía de Aurora, calificó a la escena del crimen como horripilante y que el cuerpo tenía heridas de puñaladas, y en ese momento pensaron que era una puñalada, pero luego la necropsia mostraría que fueron muchas más. Pensaron que además de un arma blanca también se había utilizado otro instrumento para golpearla, confirmándolo luego con la necropsia y el hallazgo del bate de béisbol. Inmediatamente se comenzó una gran búsqueda de la joven y la encontraron al otro día al mediodía, el 29 de agosto, en un edificio abandonado a 3 cuadras de su casa. Isabela, antes de huir de su casa y después de asesinar a su madre, fue a su dormitorio y se llevó una muda de ropa, salió de la casa, comenzó a caminar hasta llegar a un supermercado, donde ingresó al baño, se lavó el pelo y se cambió de ropa. Los empleados, al verla en aquel estado, llena de sangre y aparentemente desorientada, le preguntaron qué le había sucedido, a lo que ella respondió que era de Cincinnati y que estaba huyendo de su padre, que abusaba sexualmente de ella. También les pidió a los funcionarios del supermercado que no llamaran a la policía porque tenía mucho miedo de lo que su padre pudiera hacerle si la encontraba. Los empleados la ayudaron a asearse, le dieron comida y pasó la noche allí. Al otro día, alguien llamó a la policía denunciando que en el estacionamiento de este supermercado había un automóvil que tenía un cuerpo en su interior. Cuando llegó la policía, no encontró ningún cuerpo en ningún automóvil. Pero lo que sí encontraron fue a Isabela. No se sabe si llamaron sabiendo que no había ningún cuerpo para que así encontraran a Isabela allí. No fue fácil arrestarla. Un agente encubierto vio a Isabela que se iba del lugar con una bolsa de basura que tenía en su interior su ropa ensangrentada. Llevaba la ropa en esa bolsa para tirarla en algún contenedor que encontrara a su paso, pretendiendo así deshacerse de todas las pruebas que la pudieran vincular con el crimen y poder huir. No tenía ni dinero, ni tarjetas de crédito, ni teléfono celular. El policía la reconoció y la interceptó. Ella negó ser Isabela, diciendo que se llamaba Samantha González y que era de Cincinnati y que se parecía a Isabela, pero en realidad no era ella. Pero llevaba con ella su identificación, por lo que la policía pudo comprobar que era ella, aunque ella seguía negando ser Isabela, pero de todas maneras la arrestaron. Fue llevada a la estación de policía y luego fue puesta en custodia policial, acusada de asesinato en primer grado. Como era mayor de edad, sería juzgada como una adulta y en ese momento Isabela enfrentaba la pena de muerte. Diferentes psiquiatras entrevistaron a Isabela, llegando a la conclusión que ella padecía de esquizofrenia y tenía alucinaciones y delirios constantes. El juez Stephen Collins determinó que la encarcelaran sin derecho a fianza por sospecha de asesinato en primer grado. Era evidente que Isabela era la culpable del asesinato, ya que todas las pruebas encontradas iban en dirección hacia ella. En la necropsia se determinó que Jun Mi recibió 151 puñaladas. Estas son las cifras oficiales y las que se tuvieron en cuenta en el juicio. En las noticias se dice que fueron 79 puñaladas, pero esta cifra también es escalofriante. La mayoría de las heridas estaban entre su cabeza y su cuello, y otras en todas partes del cuerpo. Además de todas estas heridas, había sido golpeada con un bate de béisbol en la cabeza que fue encontrado bajo el cuerpo de Jun Mi cuando llegaron los médicos. Tanto el bate de béisbol como el cuchillo con el que fue apuñalada fueron encontrados en la casa y ambos tenían las huellas de Isabela. Según Ryan, él no puso atención en qué hizo Isabela en el momento que salió del baño, sino que acudió de inmediato a auxiliar a su esposa. También el padre de Isabela fue interrogado para ver si sabía de su paradero, pero el hombre tampoco sabía nada porque había hablado el día anterior con ella y después no la había vuelto a ver.
La familia de Isabela quedó conmocionada con lo sucedido, ya que conocían su comportamiento errático, su mal carácter y su constante falta de respeto hacia su madre, pero nunca se llegaron a imaginar que pudiera ser capaz de hacer algo como esto. En septiembre de 2013 se lleva a cabo el juicio. La defensa de Isabela intentó de varias maneras declararla inimputable. Debido a su comportamiento inadecuado en el juicio, los abogados solicitaron que se le realizara una pericia psiquiátrica. En muchos momentos en los que se desarrollaba el juicio, Isabela se comportaba de una manera muy inusual, llamando mucho la atención de los medios, así como también del jurado. Hay situaciones que están documentadas donde Isabela mira a las cámaras haciendo muecas y gestos como de amenazas o burla, como si no fuera consciente de lo sucedido y como si no supiera por qué se encuentra en ese lugar. Después de los análisis que le realizaron los médicos, Isabela fue encontrada inimputable por las evidentes razones de salud mental, ya que padecía de esquizofrenia paranoide. Según el psiquiatra, cuando explicó su diagnóstico, ella no era consciente de su entorno y, según ella, no había matado a su madre. Sabía que había matado a una mujer, pero no a su madre. Según ella, había matado a una mujer llamada Cecela. Sufría de alucinaciones y de delirios paranoides y no tenía control real de todas las acciones que realizaba diariamente. Por esto, el juez determinó que Isabela no iría a juicio porque no era consciente de lo sucedido. No sabía por qué estaba allí, ni que lo que había hecho era ilegal. Tampoco entendía que sería juzgada por haberlo hecho. Era inimputable. Fue enviada a una institución de salud mental hasta su rehabilitación, teniendo también que demostrar en el momento de que pretendiera salir que no sería un peligro para la sociedad. Esto podría suceder en algunos años o tal vez nunca. No se le pudo imputar la pena de muerte y tampoco juzgarla como un adulto por sus problemas mentales. Este caso se hizo viral hace unos años en la red social TikTok, ya que al parecer en esta red social se vuelve tendencia a hacer famosos a los jóvenes asesinos, como ya se han visto otros casos parecidos. Durante el juicio se mostró muy tranquila, haciendo muecas a las cámaras, sonriendo, como si nada hubiera pasado. En cuanto a la repercusión social que tuvo este hecho en aquel momento, habían personas que la consideraban atractiva, la idolatraban, y otros la consideraban la Harley Quinn de la vida real. Su apariencia no era la de una asesina, sino parecía una joven tierna y dulce. Este caso se hizo más viral en el año 2020 por las novedades que surgieron porque un canal de noticias le hizo una entrevista. Por este motivo, el caso resurgió tanto en TikTok como en YouTube. Isabela declara en esta entrevista que está bajo medicación, diciendo que está muy arrepentida de lo que pasó y que no era ella cuando ocurrieron los hechos. También piensa que está rehabilitada y que está lista para salir en libertad. Dice también su versión sobre los hechos, declarando que sufría de abusos por parte de su familia. Ella dice que sus padres pertenecen a la Iglesia Testigos de Jehová y que ella dejó de ir a la iglesia cuando tenía 14 años, por lo que sufría constantes acosos por parte de sus padres. Y según ella, desde ese momento los abusos se empeoraron. En el año 2015 realizó una denuncia donde acusaba a un empleado del hospital donde está recluida por haber abusado sexualmente de ella, detallando la manera que lo hizo y cómo la llevó al lugar donde abusó de ella. Declara también que estos hechos de alguna manera han influenciado en su comportamiento para que no se diera por vencida. Que su vida allí no ha sido fácil, que la ha desgastado tanto mental como emocionalmente. También dice que si hubiera podido elegir otro camino, sin dudas lo hubiera hecho, aunque sabe que no puede cambiar lo que ha sucedido.
No hay testigos de que estos hechos realmente sucedieron en el hospital, por lo que continúa en esa institución hasta que logre recuperarse totalmente y ya no sea peligro para la sociedad. Su padre declaró que había hablado con ella y pensaba que la había podido hacer entrar en razón porque habían estado hablando justamente del tema del respeto que se debe tener hacia los padres unas 3 horas antes de lo sucedido, diciendo luego que ella es una buena niña y que tiene un buen corazón y que no logra entender qué sucedió con ella que la llevó a realizar semejante hecho. Se pueden diferenciar en este caso dos puntos de vista o versiones diferentes en cuanto a la perspectiva con que se lo puede ver. Desde el punto de vista de los padres de Isabela, ella es una joven difícil de tratar, con un carácter muy fuerte y también agresivo, que no reconoce las reglas de convivencia que existen en la familia, donde no reconoce ni tampoco admite la autoridad de los padres y mucho menos respeto y obediencia hacia ellos. En la escuela donde asistía, también se la consideraba una chica agresiva y de muy mal carácter. Desde el punto de vista de Isabela, su mal carácter y sus desacuerdos, principalmente con su madre, se debían en su mayoría a que Isabela no aceptaba las reglas religiosas que su madre le pretendía imponer, ya que la iglesia donde frecuentaba era muy estricta con sus normativas y pretendía dominar y controlar a todos quienes asistían a ella, por lo que Isabela decidió no asistir más a dicha iglesia y fue desde ese momento que comenzó a tener desacuerdos con su madre. La madre tampoco admitía que su hija podía tener sus propios pensamientos o creencias o decidir si creer o no, por lo tanto le imponía a la fuerza creencias de su religión. Todo esto, según Isabela, fue acumulando durante su vida, fue creciendo y no soportó más tanta presión. Además de todo esto, Isabela también padecía de esquizofrenia y tal vez por la misma religión a la que pertenecía su madre, no la habrían tratado nunca para controlar esa enfermedad de la manera correcta, o sea, medicándola. Es por eso que Isabela sufría de alucinaciones constantes. Este caso fue muy mediático y comentado en varias redes sociales, donde las personas que lo han visto tienen diferentes opiniones respecto al mismo. Hay quienes defienden y justifican a Isabela porque era una joven que vivía, según ella, presionada por sus padres para que perteneciera a la misma religión, que asistiera regularmente a la iglesia como lo hacían ellos, y ella no lo aceptaba. Como eran sus padres, pensaban que la podían obligar y presionar para que ella adquiriera, aunque sea a la fuerza, esas creencias, y como Isabela se resistía, surgían esos choques. Otras personas justifican a su madre Yunmi, porque según ellos era su obligación encauzar y orientar a su hija en su educación, pudiendo imponerle hasta una religión. Dicen también que Isabela tenía un carácter difícil, que no respetaba a nadie, que no tenía límites y que no reconocía la autoridad de sus padres. A la conclusión que podemos llegar es que Isabela sufría de esquizofrenia desde muy pequeña. Se tienen datos de personas que la conocen desde niña diciendo que siempre tuvo ese carácter difícil de controlar, que tenía berrinches, que cuando se enojaba rompía todo lo que encontraba a su paso y que no obedecía a sus padres. Como sus padres frecuentaban la iglesia Testigos de Jehová, tal vez no la hacían tratar por médicos especialistas, ya que hay cosas que ciertas religiones no les permiten, y cuando se involucran de manera demasiado intensa en ese tipo de iglesias, llegan a tener prioridad en la aplicación de las creencias religiosas antes que la medicina. Al no ser medicada correctamente, Isabela sufría de constantes alucinaciones y su carácter se volvía muy agresivo. Ella declaró en el juicio que sabía que había matado a una mujer, dio otro nombre a esa mujer, pero dijo no saber que había matado a su madre. Las cosas que decía respecto a su vida podrían ser en parte alucinaciones producto de su esquizofrenia, como el nombre que también dio cuando la encontró el policía en el estacionamiento. Son situaciones muy complejas y difíciles de analizar,
porque no se sabe si en realidad el uso de esos nombres fueron una estrategia utilizada por ella para que su pena fuera menor o liberarse de la pena de muerte, o en realidad creía verdaderamente lo que decía. Esto se pone en duda porque en las situaciones que ella mencionó esos nombres eran claramente para defenderse. Al ser una persona muy inteligente, también podía perfectamente haber fingido todo eso para liberarse del juicio. Pero también tenemos el informe de los psiquiatras que certifica que es esquizofrénica y que en el momento de los hechos no era consciente de lo que hacía, por lo que me deja la duda es por qué ella se defendió con tanta habilidad cuando la detuvo el policía y mintió su nombre y cuando dijo no saber que había matado a su madre. Si su comportamiento ha cambiado al ser medicada y estar recluida en esa institución, eso demuestra que este horrible crimen perfectamente se hubiera podido evitar si ella hubiera sido medicada correctamente desde pequeña. Los medicamentos controlarían sus alucinaciones, su carácter, y sin lugar a dudas, su vida hubiera sido muy diferente. Muchas veces las personas se ciegan con las religiones, dejando de lado la medicina. Esto demuestra que podemos tener nuestras creencias religiosas, pero debemos ser también racionales. Creer en Dios no significa esclavizarse con las iglesias, pero deberíamos ser flexibles. Si un médico nos dice que debemos tomar tal medicación, seguramente es porque nos va a hacer bien. Existen fundamentos científicos y racionales para comprobar que lo que nos dice el médico es lo correcto. Con esto no pretendo discriminar ni juzgar a nadie por sus creencias religiosas, sino que debemos razonar y entender que hay cosas que están fuera del alcance solo de Dios. O tal vez podemos mirar desde otro punto de vista, pensando también que es Dios quien actúa a través de la acción de los médicos. Son cosas que se deberían complementar, me parece, para poder mantener el respeto mutuo entre religión y medicina. La medicina y su aplicación es comprobable, es aplicable, es palpable. Tomamos los medicamentos y sanamos nuestras enfermedades. Dios nos da la esperanza, por ejemplo, de tener fe que esas medicinas nos van a sanar, porque Él actuó a través del médico que las recetó. No se puede prescindir de la medicina ni de la ciencia porque se nos enferma el cuerpo. Y no podemos prescindir de Dios porque se nos enferma el alma. Por eso deberíamos armonizar y complementar a ambos para estar bien. Este ha sido un caso muy triste y conmovedor. Una joven con trastornos mentales que asesina a su propia madre de una manera brutal, no teniendo luego aparentemente ni conciencia ni remordimientos por lo que hizo, debido a la ausencia de medicación para controlar su enfermedad, que si la tomara, todo este horror no hubiera sucedido. Isabela se encuentra internada en una institución para enfermos mentales, donde está siendo medicada correctamente y al parecer ha mejorado su salud. Según ella, está lista para salir de allí, pero solo los médicos podrán determinar si podrá ser dada de alta y no volver a ser un peligro para la sociedad. Al parecer estará por mucho tiempo más allí y no se sabe a ciencia cierta cuándo será puesta en libertad. Sin nada más que decir, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber visto este video y deseándoles que tengan una feliz jornada. Nos encontraremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.